Ahí jalamos, amigos. Ahí jalamos. Vamos a ver si es parguito, curvina. O toro, ¿qué será? Estamos de regreso al Pacífico, amigos. Bienvenidos a otro viernes de pesca. Sí, parguito. Vean. Qué bueno. Vean el pargón, amigos. Mini crack. Mini crack chartruz. Mini crack chartruz. Un pargo clavino ya bastante bueno. Ya kilo y medio, pegándole a los dos. Polenta trae algo ahí, amigos, algo bueno. Parece un pargón también. Con el mini crack. Mini crack chartruz. Así es, amigos. Un día más, una jornada más. Venimos con el amigo Salvador Banda, que regresa después de una buena temporada de estar fuera de servicio. Andaba en las carreras del off-road. Ahora ya regresó a la pesca. Y Polenta, que siempre nos acompaña. Esta vez le vamos a ganar por ahí. La vez pasada nos pegó una buena, sacó dos pargos, yo no saqué nada. Y bueno, amigos, si saca este, vamos a ir en el empate del día de hoy, pero esto ya es personal. Ahí viene un parguillo. Ya muy bueno. Pasadito del kilo, kilo y medio, igual que el mío. Vean qué buen pargo, amigos. Qué buen parguito de Polenta Violenta. Con el mismo. Con el mini crack chartruz. ¿A poco hay otro? Nada más. Ahí Polenta trae otro. Chingado. Esta es la guerra, chingado. Ahí trae otro pargón, al parecer. El que pierda va a lavar todo. El que pierda va a lavar el equipo y el kayak y todo lo que está sucio en la casa. Pues ojalá sea un toro. Esperemos que sea un toro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, que sea un bichi, que sea un bichi. Ah, es un toro. El toro no cuenta, amigos. Es un koshi. ¿Qué es, güey? ¡Ah, la madre! Vean, amigos, el doblete de toro. Le puso dos asistidos chiquitos y bien agarrado un toro de cada asistido. Un doblete ahí de Polenta de toritos. Pero el torito es menos dos puntos. Ahí traemos, amigos. Espargón, espargón, espargón. ¡Qué bueno está, eh! Está jalando bien. Está jalando más que el otro. Aquí en la piedrita nos jaló. Aquí nos vinimos más hacia las piedras. A las piedras bolas que están aquí. ¡Qué cabrón! Está subiendo la marea. Esta piedra está bien resbalosa. Mira nomás. Qué buen clavellino. Amigos, la belleza de pargo. Qué bonito está, 2 kilos ya. Mini crack. ¿Qué temporada nos está regalando el mini crack? ¿Qué inicio de temporada? Para nosotros, que se nos ha hecho un poco tarde por el trabajo, pero aquí estamos sacando animales buenos. Vean nomás. Estos son los que venimos a buscar. Este clavellino. Hay un animal bueno, mi compa Banda ahí. Ya se le estaba olvidando cómo pescar a mi compa, ¿eh? Venga, 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 venga. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya recorrió como 50 metros mi compa. Caminando. Ahí viene. No, mi compa ya se andaba oxidando en las carreras y todo, ya no pescaba. Y no, cómo no.
Pensé que ya se le estaba olvidando. Ahí está, ya voy yo. Neta, es un coconacón, por eso jaló tan duro. Sí, es coconaco. Puta, qué bueno está, güey. Viene de la boca, güey. Ay, pero sí, bueno, ajá, sí viene de la boca, venía atravesado. Puta, qué bueno está esa madre, güey. Vean nomás, amigos, ya un coconaco, unos 5 kilos. 4, 5 está muy grande ya. La poleta se la anda llevando al agua, un pargo. Agua, agua, tranquilón, tranquilón, tranquilón. Le está sacando línea. Recuerda cuántos se te han escapado, acuérdate. Usa toda tu inteligencia, tus años de adiestramiento en videos de internet. Está bueno, poleta, está bueno. ¿Qué es esa madre? ¿Una curvina? ¿Robalo qué es? ¿Es un robalo? ¿Es curvina o robalo? ¿Curvina? Ah, oh, está muy buena. No se vaya, no se vaya. No se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va a ir, no se va a ir. A verlo bien. Vean nomás, amigos, el curvinón. Qué buena curvina, amigos. Vean el curvinón, no, no. Ay, polenta. Hay otro. A ver si esto sí es pargo, porque la curvina, pues obviamente no cuenta, ¿no? Está bueno, polenta, ¿eh? Pero si ¿sí lo va a poder sacar hoy o cuando regreso? Ah, bueno. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Parece que viene robado. Aguas. No, no viene robado, viene bien. Parecía, ¿va? Oh, está bien bueno. Vean nomás el monstruito que sacó de 3 kilos. Mira la ola. Pargo clavellino muy chiquito, vamos a liberar. Que siga creciendo para el otro año. Ah, otro chiquitito. Déjenlos crecer, amigos, para que el otro año puedan agarrar algo grande. En varios estados de la República me dicen, es que aquí uno chiquitito, pues diario le pegan, nunca van a crecer. Así vamos, amigos, vean el pargón coconaco de mi compa Banda, también sacó otros clavellinos por allá. Vean el corvino, no, no, un récord de polenta. Ahí vamos, pero todavía falta jornada, una hora más. Ahorita nos estábamos limpiando y tomando fotitos. Vamos a regalar pargo, amigos. Andamos festejando mi cumpleaños, que fue ayer. Nada más que ayer no pudimos venir, pero un cumpleaños más pescando, amigos. Recuerden que todos los viernes vamos a estar subiendo un video nuevo. Muchas veces me comentan, ¿por qué no he subido video? Y lo acabamos de subir ese mismo día. Lo que pasa es que no les llegan las notificaciones, aún con la campanita activada. Así que para que no haya lío, todos los viernes a partir de las 10 de la mañana en adelante, esperen un nuevo videito de Kraken. Lo pueden ver el viernes en la tarde para más seguridad. Pero a partir de las 10 de la mañana vamos a estar programando videos todos los días viernes, amigos, para que no se los pierdan. Ahí el compa Banda prendió. Está bueno, ¿viene robado o qué? Parece que viene robado. Sí. Ya sin luz. A lo mejor ese es el último. Aunque las dos veces que hemos venido ha jalado ya sin luz, sin literal, casi a oscuras. Pero ahí trae algo el compa Banda. Está jalando el güey. Está bueno. Venga, Banda, a cerrar la jornada. No se deja, no se deja. Clavellino. Ya muy bueno, de 3 kilos. Ah, la madre, creo que es el más grande que salió hoy. Hoy está como el de la polenta. Oh, sí está grande. Vean nomás, con un paseante ahí de colores.
payasito. Un payasón. Qué buen par. Jalamos. Bueno, amigos, la verdad es que Banda y Polenta hoy se llevaron el día. Los dos tuvieron animales bastante grandes. Muy buenos. Y aquí traemos otro parguito. Vean. Este ya está. Ya está quilero. Pero Polenta no lo va a contar de seguro. Va a decir que está muy chiquito y sí, está chicuelón. Cerca del kilo. En otros estados este es un monstruo. ¡Vámonos! Sí, amigos, en los esteros se dan animales buenos, pero hay que cuidarlos. Hay lugares donde sí los cuidan y pues hay animales buenos. Hay esteros protegidos de manglar rojo, dan buenos animales. Pero en otros lugares donde no se cuida, pues ya no hay, o hay muy pequeños y así se los llevan. Recuerden que el mundo nos lo estamos acabando, cada vez hay menos. Y está bien que te lleves a casa, pero también siempre hay que liberar. Siempre hay que liberar, amigos. Hay que ser coche, pero no tan trompudo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por vernos. Se terminó esta jornada. Nos fue súper bien. Esperamos regresar pronto. La Violenta trae la rabia. Le fue bastante bien. A mi amigo Banda también. Sacó un coconaconón y un pargo clavellino muy bueno. Al final del día, yo solo soy el camarógrafo. Yo, pues, cuando tengo oportunidad pesco. Cuando no, pues no. El llorón. Y muchas gracias, amigos, por vernos. Recuerden que estamos subiendo videos todos los viernes. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, compartan este video con alguien que ame la pesca. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente jornada de pesca. Vean, amigos, aquí Polenta está terminando de hacer unas bolsitas de pescado. Es la curvina que sacó en esta jornada. Lleva verdura, un poco de aceite de olivo. Ahí está poniéndole mantequilla al papel aluminio. Este es un platillo típico de aquí. Sí, lo sirven en restaurantes también. Se le llama almohaditas o nubes o bolsitas. Yo la conozco como almohada. Y vean nomás, pura curvinita. Y amigos, este se pone, ya que están terminadas así, esto se va a poner en un comal, en un sartén, y pues en su propio jugo ahí al vapor se termina, amigos. Así que vamos a comer corvinita al vapor.